of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Trill the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Hola mis chicas. Ya fui al gimnasio, ya regresé y llegó paquetito, no sé de qué sea, vamos a abrirla aquí. Ajá. No sé de qué sea, viene así. Ay. ¿Qué será? ¡Oh! La caja se ve muy bonita. No sé qué sea, pero se ve muy bonita. ¿Qué es? ¿Pupilentes? ¡Ah, caray! Pues si yo le había pedido. Me llegaron pupilentes, pero juro que no vi el correo. Yo no vi ese correo, chicas. Así lo... Pues sí los escogí, porque también tengo otra campaña, de pupilentes y no le he contestado. Apenas contesté una de Shein para este mes, pues bien atrasada. ¡Qué bonitos los paquetes, eh! Bueno, voy llegando del gimnasio, chicas. Dejen bajarlas porque como que las dejé muy arriba. Voy llegando del gimnasio. Espérenme, acá. Y lo que vamos a hacer es lavarnos las manitas porque vamos a hacer de desayunar. Yo llego, chicas, con un hambre feroz, feroz del gimnasio. Y luego de que llego con mi hambre feroz, pues ahorita ya se me volvió a acabar la proteína. Y ya se me volvió a acabar la proteína, chicas. Me la va a... Ahora en esta ocasión la voy a comprar con un chavo del gimnasio. Y se la agarré porque no se me hizo muy cara. Si no mal recuerdo es la Muscultec. O la... No, ay, no me acuerdo, creo que sí es Muscultec, chicas. No, no, no recuerdo. No la tiene muy cara y aparte de que no la tiene muy cara... Me dijo que en dos paguitos, dos quincenas, entonces, no hombre, pues eso a mí me queda genial para pagar, porque ahorita he tenido unos gastos súper, súper fuertes. Y, pues no se crean, ¿eh? Me he visto apretadona de dinero. ¡Uy, uy, uy, uy! Muy apretadona de dinero. Entonces, pues eso... Eso siempre, pues siempre hasta el dinero te puede cambiar incluso hasta el ánimo, ¿a poco no? Hasta el ánimo cambia el dinero. Porque pues no es lo mismo estar recibiendo dinerito bien. Y ahorita, chicas, con el emprendimiento, pues están de acuerdo que no es algo así que yo diga, uff, les voy a cambiar, espérenme. Todo negocio, chicas, pues lleva su tiempo. Entonces, pues sí. Andamos apretadonas de dinero. Pero, pues, haciendo cosas diferentes. Les decía que voy a hacerme unos huevitos a la mexicana. Que se me antojaron. Yo no sé qué día igual. Ya no está, está muy próximo. Que se acabe mi gas. O sea, literal, se los juro que ya de tener como... septiembre, octubre, noviembre, que no cargo gas. Y ya estoy como preparándome psicológicamente de que ya mero se va a acabar. Y pues ya. Miren, le voy a picar chilitos. Bastantes, porque saben que a mí me gusta el picante. Además, me he dado cuenta, chicas, que a mí ya me hace daño el chile chipotle. Yo creo que es por el tema de la vesícula, o no sé,
ya me hace daño las veces que como chipotle, me hace daño. O sea, cualquier otro chile puedo comer menos el chipotle. Raro, ¿no? Vamos a ponerle más verdura, que la verdura siempre es buena. Entonces, creo que va a ser verdura con huevo en lugar de huevo con verdura. Entonces, chicas, pues no se crean, ahorita ando bien presionada del dinero. Tengo que sacar 4,000 pesos para el 15 de este mes. Tengo que sacar 4,000 pesos. Entonces, pues ahorita voy a dejar un poquito de ladito el emprendimiento, porque pues es que ahí no hay dinero seguro, chicas. Y ahorita yo necesito dinero, 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 y me voy a poner a trabajar full, 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 full en mi trabajo base. Entonces ahorita en mi chamba base me voy a poner a darle full, full, full. Ay, qué rico. Dejen ponerle salecita. Ay, por aquí anda mi salecita. Espérenme. Yo no sé en tantos pedidos que he metido de Shein, ¿por qué no compro un tripié de mesa? ¿Por qué no he pedido tripié de mesa? ¿Están de acuerdo que si no le echas sal al huevo, a la verdura con la que vas a preparar el huevo, cuando lo cocinas sientes que hace falta huevo? Ah, no sé si me entiendan, pero a mí me sucede eso. Vamos a ponerlo así. Miren. Ahí está. Yo les digo que yo llego del gimnasio con una hambre feroz, y como no tengo ahorita proteína, la proteína me quita mucho el hambre, chicas. Entonces me hago mi batido de proteína en el gimnasio y ya llego a mi casa a desayunar sin tema. Pero ahorita como no tengo proteína, no manches, llego con un hambre full, full, full. Me iba a ir a ver a mi amigo Adán, pero irme con Adán es salir de su casa a las 12, 1 de la tarde, y dije, no, 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 lárgate a tu casa que tienes muchas cosas que hacer. Entonces voy a aprovechar hoy, chicas, para grabar, 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 porque como les digo, en la semana me voy a poner a trabajar todos los días, primeramente Dios, me va a ir muy bien. Entonces todos los días voy a ponerme a chambear ahorita para lograr juntar esos 4,000 pesos que necesito. Y es que era un dinero, chicas, que yo no contaba que se iba a necesitar. Entonces pues ya se imaginarán. Miren, así son tres, y uno sí lo pongo con todo y yema. Entonces lo separo. Ahí está. Vamos a batir. Y pues entonces, chicas, pues miren, me tiene que ir muy bien la semana que entra. Voy a trabajar todo el día. Más bien esta semana. Hoy es lunes. Hoy no. ¿Por qué no? No me preparé. Pero mañana, mañana, mañana. Mañana. Sí o sí o sí me tengo que poner a chambearle. Duro, 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 duro todo el día, porque si no, no la voy a armar, chicas. Y yo ahorita necesito mucho dinerito. Por acá ya se está haciendo el huevito. Saqué estos dos filetes para hacerlos de comer al rato, que se vayan descongelando. Hay poquitos trastes sucios. Y ahorita me voy a poner a recoger todo, chicas, para que no se me... ¡Ay, perdón! No se me complique. Entonces,
Pues, ¿qué les digo? Sí o sí tengo que terminar el día de hoy todo el trabajo. O sea, no puedo ahorita permitirme no estar trabajando al 100, chicas. Y los 4,000 pesos que les digo, o sea, son para el 15 de diciembre. Aparte, voy a echar las yemas aquí directamente. Aparte, necesito, ay, espérenme, perdón. Aparte, necesito, pues, obviamente, chicas, money, porque, pues, ya ven que los Reyes Magos, ya ven que Santa Claus, ya ven que es cena de Navidad. Entonces, pues, ni hablar, chicas. Vamos a darle. Miren, salió un montón de huevito. Ay, qué bueno. Porque se los juro que tengo un hambre, pero... Ya por acá quedó mi huevito, chicas. Y dejen poner esto acá, si no, se va a escurrir el huevo. Ahí está. Ya también puse la cafetera. Ya se está haciendo el café. Son las 11 de la mañana. Mi mochila del gimnasio. Vamos a pasarla para acá. Varus nunca se termina los Choco Crispies en la mañana. Vean todo lo que deja. Y a mí la verdad estas cosas ni me gustan. El pan para empanizarle a mi bebé su... O a lo mejor se lo hago hervido, ¿verdad? Bueno, ahí está, por si se lo empanizo. Yo tengo mucha hambre. Esa escalera va allá arriba. Lo bueno es que está escombrado. Y allá arriba también está escombrado. Entonces voy a aprovechar, miren. Voy a grabar el haul de los pupilentes que llegaron. Es que se los juro que yo no me acuerdo haber pedido, pero bueno, de estos. Tengo que grabar una reseña de la niacinamida, que está aquí. Esas son reseñas que grabé ya. ¿Ya me siguen por Instagram? Síganme por Instagram, chicas. Ahí arriba tengo unas galletas habaneras. Me las voy a comer con el huevito. Y les voy a poner aguacatito. Ah, no, tengo un aguacate por acá. Sí, yo me acuerdo que tengo un aguacate por acá. Miren. Y así, chicas, es como voy a ponerme a desayunar. Para darle. Ahorita les sigo grabando, déjenme desayunar. Ah, tengo mucha hambre. ¿Qué tal, chicas? Con pupilante y toda la onda. Ya no me dio tiempo de grabar lo de Harry, pero me dio tiempo de grabar todo el contenido del paquete, que eran pupilentes de la marca Beauty, para que pasen y lo vean. Y me acaba de llegar otro paquete, que es este paquetote. Voy ahorita a descubrir qué es junto con ustedes. Y miren, así es como grabo los reels de Instagram. Así es que para que vayan y me sigan. Y miren, así va quedando todo el desastre de lo que utilizo para grabar. Muchos piensan que es como que ahí nada más te pones a ver y eso, y no, realmente si lleva una producción. Ya son las 3 de la tarde, así que me voy a súper apurar para ir por mi baruchito. Ya nada más voy a grabar el contenido de esa cajita, que ya más o menos me imagino que es. Así que vamos a abrirla juntos, ¿va? Así es como se ve la cajita. Y vamos a abrirla. ¡Ay, Diosito! Yo ya lo quería. ¡Ay, Diosito, gracias! Se los juro, chicas, que estas son bendiciones. Bendiciones. A mí me va muy bien, la verdad. Gracias. Son dos protectores solares. Uno con color y uno sin color. Me super apuro, chicas, para grabar un poquito de redes. Ay, ustedes saben que yo ya utilizo estos productos, entonces que me los regalen. Wow, muchísimas gracias, mis chicas. Gracias por ver mis videos, gracias por compartir, gracias por estar, gracias por su like, gracias. Me cambié la blusa, chicas, y vámonos por Baruchito. Llegamos con tiempo, pero se ve nubladón, como que quiere llover, y adivinen qué, quiero llegar a grabar el video de Harry, pero en esta ocasión lo voy a tener que grabar con el teléfono
Samsung, porque el iPhone yo creo que ya está full. Y luego me cuesta un montón de trabajo redemasterizar y me cuesta un montón de trabajo cargar los videos. Entonces, pues me voy a apurar. Tengo que hacer un movimiento para pasar a pagar mi boleto para el Festival de Baruch. Que miren, ya hice puros corajes porque me va a tocar hasta ribototota del auditorio. Entonces, pues ya. Ah, ¿cómo ven? Ay, yo ando volteando para acá y es para acá. ¿Cómo ven que hay que pagar para entrar a ver la obra de teatro de fin de año? Entonces, pues en la escuela de Baruch pagas hasta por respirar. Pero bueno, tengo que ir a comprar mi boleto. Entonces, pues ahorita voy a pasar a pagarlo. Es el 8 y hoy es 4, me parece. Entonces, pues ya estoy resignada. Ya ni para qué me apuro. Me va a tocar hasta ribototota, pero pues bueno, ¿qué podemos hacer? Les digo que ojalá y no llueva, porque de verdad que quiero terminar de grabar el video, o más bien empezar a grabar el video de Harry Cosmetics, pero pues me aventé, hoy aproveché bien, me aventé varios reels de las campañas que ya teníamos previas. También me aventé el video de los pupilentes. El video de los pupilentes, o sea, no es la primera vez que me mandan pupilentes, pero esos videos tienen su chiste, porque el quita y pon, y que tus ojos no se vean rojos o no te lastimes, ese es el chiste de, pues, de grabar esos videos de los pupilentes. Además, hice un reel que me gustó mucho en TikTok. Ya me sigues por TikTok, te voy a dejar por aquí mi red social para que vayas y me sigas por TikTok. Entonces, pues ya andamos corriendo. Ya tengo hambre. Voy a decir, esta vieja nada más piensa en comer. No sé, pero con el ejercicio a mí me da mucha hambre todo el tiempo. Pero como comida saludable, ¿no? O cuido mis porciones, porque no hago dieta. Ya el tiempo de la dieta pasó. Ahorita pues ya nada más es mantenimiento. Y pues, ¿qué les digo? En el trabajo me dijeron que no me preocupara. Es que yo les quisiera contar tantas cosas, pero bueno. Pues me dijeron que no me preocupara por hoy y mañana. Pero pues sí me preocupo, porque aunque me los pagan, yo quiero generar mi dinero. O sea, generar más dinero. Y como les digo, tengo ahorita un montón de gastos que tengo que sacar. 4,000 pesos tengo que sacar. Entonces, andamos en las apuranzas, corre para allá y corre para acá. Pero ojalá y no llueva para poder grabar el video de Harry Cosmetics. Ay, me tengo que apurar. Y tengo que aprovechar también la temporada esta de decembrina. Porque sí es cierto que en esta temporada pagan más. Entonces, tengo que aprovecharla, chicas. Les digo que el emprendimiento, pues ahorita también va a quedar un poco pausado, nada más en lo que junto los 4,000 pesos y ya. Pero miren, me paré a las 6:30 de la mañana, me apuré y pues ya sacamos la chamba prácticamente. Pues ya, vámonos. Y ahora sí voy a entrar a la avenida principal, chicas. Entonces, goodbye. Y miren, chicas, antes tenía un pase para pasar a recoger a Baruch directamente en el auto. Y así, como se escucha, me formaba y de la escuela me lo pasaban directamente al auto. Pero eso, chicas, es un relajo. ¿Por qué? Porque entonces todos los papás se forman. Y no, ¿para qué les cuento? Todo eso es un súper, súper relajo. Y entonces prefiero mil veces estacionarme yo y empezar a caminar y ir por mi hijo. Ya va a llegar, espérenme. Ay, chicas, muero de ternura. Miren lo que me dio Baruch. Gracias, hijo. ¿Me lo trajiste a mí? ¿Por qué? ¿Para ti? ¿Para mí? Y un juguete. Ay, hijo, muchas gracias. ¿Te lo dieron en la escuela? Qué raro. Es que hoy, chicas, se fue a su ensayo general, que va a ser en otro campus de su escuela. Ah, hoy tenemos tarea. Puntos y trazos mágicos. ¿Sí? Debe de estar apuntado aquí en la agenda.
Deja dejar esto aquí. Chicas, ¿se acuerdan que íbamos a hacer el pescado? Pues, ¿qué creen? Anoche. Ah, en la noche. Ay, quiero hacer la tarea en la noche. Pues, ¿qué creen, chicas? Que no, no vamos a comer eso. Aquí están los pescados, los voy a volver a meter al refri, ya están descongelados. Pero esto lo voy a dejar para la cena, ¿saben por qué? Porque llevo mucha prisa por grabar el video de Harry. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer huevos con arroz, o sea, para rápido, chicas, porque para hacer el pescado todavía me voy a tardar. Y como les digo, quiero apurarme hoy sí o sí o sí o sí. Dejen apurarme, espérenme tantito, espérenme. Miren, chicas, dejen prender la luz, porque está nublado, les digo, a veces se alumbra un poquito mejor. Entonces cambiamos de planes, y por eso siempre es bueno tener arrocito. Este es arrocito blanco, el cual voy a calentar para que coma Baruch y coma yo. Ahí está. Ahí está, y lo demás vamos a reservarlo para el pescado de al ratito. Miren, mientras con el iPhone ya estoy redemasterizando un video para poder importarlo. Y ya tengo aquí aceite, ya está mi, mi sartén caliente. Dejen meter esto al horno y vámonos, 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 porque como les digo... si no, no me va a dar tiempo. Ya tengo aquí el plato para que coma Baruch. A mi hijo le gusta mucho el huevo, pero el huevo con tortilla. Entonces le frío unos pedacitos. Ya hay. No, oye, Baruch, ve y ponte un suéter, por favor. Por favor. Ya se fue a cambiar el uniforme, chicas. Ya es como que lo tiene por, ¿cómo les digo? O sea, ya lo hace en automático el cambiarse el uniforme. Entonces eso a mí me hace muy feliz. Ya le voy a freír su tortilla. Ya como que se hizo del hábito de llegar de la escuela y quitarse el uniforme. Eso para mí pues es un parote, que ya se esté haciendo de hábitos. Y pues ya, ahorita les digo que les voy a hacer así su huevito con su arrocito. Y ya para la cena dejamos el pescado, chicas, porque no me va a dar tiempo. Yo me quiero súper apurar y estoy rogándole a Dios que no me, pues que no me dé el, pues que no empiece a llover. Ya que está fritita la tortilla, pongo el huevo. Ahorita les voy a mostrar, que es un huevo roto, ¿no? No me acuerdo cómo le dicen a ese huevo. Ya nada más lo que hago es aquí mismo partirlo. Miren. Y a él así le gusta mucho. Así se lo voy a sacar en tortita, su huevito. Ya por acá está el arroz. Entonces, miren. Seguimos moviendo. Y lo volteamos. A él le gusta mucho así el huevito, entonces ya se lo dejo así. Le voy a bajar un poquito a la flama. Ya está el arroz caliente. Voy a pasarlo para acá, su porción de mi hijo. Ahí está. Hoy creo que le eché mucho. Dejen quitarle un poco. Ay, mi esponjita. Miren, es que con esta me estaba tomando el ojito. Todavía tengo que grabar los videoclips de los pupilentes, pero eso ya, ya lo puedo hacer con más calmita. Miren, ya aquí está su huevito, bien fritito con tortilla. Ahí está. Y listo. Papi, ya siéntate a comer. Miren, ahí está. Estos trastes te dije que los llevaras al fregadero, Baruch. Dejen hacerme yo mi huevito, chicas. Y miren, chicas, a mí, espérenme. Miren, chicas, a mí me gusta así. De igual manera frío la tortilla un poco.
Yo ya le puse aceite en aerosol porque me da el remordimiento. Y aquí en medio donde está la yema, lleva un hoyito para que se vaya cociendo. Entonces, vean. A mí me gusta así, pues para variarle un poco, ¿no? Fíjense cómo va a estar la onda. Ahí está. Nada más así con una vuelta a mí me gusta. Miren, de aquí ya está saliendo un poquito. Pero a mí así me gusta. No muy cocido, ¿ya vieron cómo quedó un poco de las orillas? Entonces le damos otra, total, ya la yema se estrelló. Voy a dejar ahí un ratito, chicas, porque está a baja flama y voy a apurarme. Y qué locura, ¿no, chicas? Pero es lo que voy a comer. Con café, mi mugrosito. Te dije que te pusieras un suéter bien, Baruch. Eso es un chaleco. Baruch va a tomar leche. Huevito con tortilla. Oye, yo café, chicas, porque ¿qué creen? Se acabó el agua. Se acabó el agua, ya no hay agua. Al rato hay que ir por agua. Entonces, este café fue el que quedó en la cafetera y como todavía no le había apagado, lo mantiene caliente. Pues ya. Y Baruch, leche. Y pues así, así vamos a comer. Miren mi teléfono. Ya tiene poquita batería, pero ahí va, ahí va, ahí va. Échale chiquito, échale chiquito. Y mi comida no se ve muy estética, chicas, pero sorry. Ya tengo un montón de hambre y me tengo que apurar. Chilita, esta chilita, chile. Este chile, o salsa, mejor dicho, sí la recomiendo 100%. Se llama La Anita. Sáquenle captura. Salsa de chile habanero tatemado. Está buenísima, chicas. Es como el tercer frasco que compro porque pues cuando no hay salsa, como esta salsa. O sea, cuando no hay salsa que hace mi mamá o que hago yo, pues salte. O sea, ya hasta estoy hablando mal. Chicas, hasta aquí dejo el video, ¿no? Y continuamos, pues nosotros seguimos continuando grabando para que ustedes tengan un montón de contenido. Loco. Ahora sí, chicas, nos vemos en un próximo video. Dile adiós a tus tías. Bye bye. Bye bye. Y miren, llegó y este ya empezó a iluminar la casa y todo. Pero bueno. El árbol, ya se los enseñamos. Ya también le serví su comida a Camila por acá. Ya tiene sus croquetas. Está mugrosita porque se mete abajo de los carros, chicas. Siempre está de ese color. Y ahorita pues no le corto el cabello porque es diciembre y le da mucho frío. Si de por sí le da frío, ya le cambiamos su comida. Ya es Dog Chow, raza pequeña. Porque le compré Nupet de las de chocolate. Suelta, ¿eh? No crean que compré el costal, pero no le gustaron. ¿Quieres croquetas? Baruch es croquetero, ¿eh? Le da vuelta el señor de la tienda con las croquetas. Ya, chicas, me voy a apurar. Nos vemos en un próximo video. Denle like, por favor. Diles que sigan a tu tía Vero. En Facebook está Verónica y ahí la encuentran como De Todo con Vero. ¡Ay! ¿Ya vieron cómo ya lo tengo bien entrenado? Otra vez, Baruch. Suscríbete y dale like. Dile like. Like. Nos vemos en un próximo video. Sigan a Verónica en Facebook. De Todo con Vero. Bye, bye.